Hey, ¿qué pasa, Peña? Hey, creo que hacía años que no me ponía con la sección viajando por el cine y ya va siendo hora de que la recupere. Para hoy voy a hablar de una de las industrias cinematográficas más importantes del mundo, aunque en Occidente ha pasado muy desapercibida. Yo mismo, antes de preparar este vídeo, me di cuenta de las pocas películas que he visto realizadas en Egipto. Y en Film Affinity tengo apuntadas más de 8.000 pelis, así que, en el cómputo general son pocas. Y esto me resulta bastante curioso porque demuestra lo desconectados que estamos del mundo árabe. Egipto es y ha sido históricamente una potencia haciendo cine. A sus espaldas tiene más de 4.000 películas y se arrancaron prácticamente en los orígenes. Ya en 1897 los hermanos Lumière enviaron a un operario llamado Promio para presentar su invento. Allí realizó varias proyecciones ganándose la confianza de las autoridades y de las personas de poder, y también estuvo por ahí rodándose unos cortometrajes, en total 36, de los que se han conservado la mitad. Casi todos ellos realizados en ruinas históricas tipo la Gran Pirámide o mostrando la cotidianidad y el día a día, que fue uno de los temas de su cine, bueno, del cine de los Lumière. Gracias a eso tenemos imágenes del siglo XIX que muestran el Cairo o las carreteras egipcias. Para algunos historiadores del cine, ese fue el momento en el que Egipto se introdujo en el séptimo arte, apenas un año después de que se inventase la primera cámara. Bueno, esto lo digo muy entre comillas. Ya hice un vídeo sobre Louis Le Prince, que parece que le ganó a los hermanos Lumière y también a Edison. Si quieres saber por qué no está considerada el inventor del cine y uno de los pioneros, pues ahí tienes el vídeo, es una historia bastante oscura. Estábamos comentando cómo para algunos el cine en Egipto surge casi en los albores, con la llegada de un operario europeo apenas un año después de que los hermanos presentasen su invento, el cinematógrafo. Por si queréis el dato, la fecha exacta de ese acontecimiento histórico fue el 28 de diciembre de 1895 en París. Lo dicho, solo dos años después, en el 97, ya estaban haciendo cine en Egipto, pero eso no le vale a otros historiadores del séptimo arte. Estos consideran que los operarios de cámara eran europeos, que las temáticas que se muestran son europeas y que se hace desde la mirada occidental. Así que hay otra fecha para empezar a contar, 1907. En ese año se hizo el primer corto, que está perdido y por eso no os puedo mostrar ahora ninguna imagen. Poco después de ese hito, Egipto se independizó de Reino Unido, creando su propia monarquía. Y mirad qué curioso esto, la gran mayoría de los países árabes no produjeron películas hasta después de su independencia. El motivo es bastante sencillo, el cine da identidad a los pueblos, puede desarrollar un sentimiento nacional o al menos de pertenencia. Tened en cuenta que el espectador puede reconocerse en sociedad como si se tratase de mirarse en un espejo. Egipto, precisamente, fue el primer país de la órbita árabe en conseguir su independencia. De hecho, su primer metraje autóctono es del año 1922, justo el año que se sacaron el yugo de los ingleses. Desde entonces, Egipto tendrá el monopolio de la producción cinematográfica de todo el mundo árabe. Bueno, me refiero a esos 20 o 30 primeros años, salvo por la excepción de tres largometrajes producidos en el Magreb. De esa época del cine egipcio, para mí, todo el material está perdido. Tal vez ande por alguna filmoteca olvidada de la mano de Dios, lo que es un hecho es que no están digitalizadas y por lo tanto, puedo considerarlas inaccesibles. Y es curioso cómo en el caso de la cinematografía egipcia, el tema de la política es importante. Aunque bueno, de eso nos vamos a ocupar más adelante. En cuanto a la animación, se desarrolló también en los primeros momentos. Para los años 30 hay dos hermanos, Salomon y David Frenkel, que están haciendo dibujos animados. Muy influenciados por los Estados Unidos, principalmente por Fraser y por Disney, crearon una serie de personajes que formaron parte del imaginario colectivo egipcio. Realizaron una veintena de metrajes utilizando casi siempre el mismo personaje, Mismis Effendi, que era un buscavidas callejero. En internet solo encontré Mafis Faida, de 1935, y que cuenta la historia de cómo un pueblo lucha por su independencia. Fijaros, aquí de nuevo tenemos otra vez el tema de la identidad nacional. Sus animaciones fueron un éxito. Desafortunadamente no se puede decir lo mismo de la producción de Carne y Hueso. Las máquinas que tenían para sonorizar no eran buenas y habrá que esperar a 1936 para que se realice la primera película egipcia que estaba a la altura de lo hecho en Europa y en Estados Unidos. Se trata de Buedad, del año 1936, y es un musical con romance que busca desarrollar de nuevo y por tercera vez en lo que llevamos hablando la identidad nacional después del periodo colonial inglés. Durante esa etapa, desde los 20 hasta los 50, la temática principal fueron los musicales. La danza y la canción se convirtieron en el leitmotiv de las producciones de la época. Las temáticas solían ser amorosas y más después de la creación de un código de censura aprobado en 1947 e inspirado en el modelo americano, en
el que se prohibía la reproducción negativa de los barrios populares y la vida del campesinado. Es decir, se ocultan a las capas populares. Porque lo pobre es feo. En el fondo sigue siendo el mismo problema que tienen los racistas. Es un tema económico. Nadie se raya cuando viene un jeque árabe a Málaga. Ni aunque venga en su jet privado en plan piratilla sin avisar ni a las instituciones, ni al Estado, ni a nadie, ¿no? Eso estará bien. Se pilló un Rolex ahí en Marbella. Bueno, volviendo con el cine egipcio. Será en 1958 cuando lancen su primer peliculón, que tuvo además un impacto a nivel internacional. Apuntadla si os gusta el tema del neorrealismo. Su título es Estación Central del Cairo y está considerada como la mejor película del cine egipcio. Es un thriller muy intenso con un crimen de por medio. Además, de fondo está el tema de la represión sexual, la represión política, la lucha sindical y la occidentalización de Egipto. Os cuento. Kinapi es un joven cojo que trabaja vendiendo periódicos en la estación del Cairo. Él sufre el rechazo de todas las mujeres por su condición, aunque eso no le impide enamorarse de una chica. Por desgracia, cuando se declara, no lo toman en serio, así que decide vengarse acabando con la vida de ella. Entre medias de toda esta historia nos presentan a la gente que vive y que trabaja dentro de la estación. Los portadores de maletas, las vendedoras, los buscavidas… Es todo un submundo donde los marginados y los que no suelen tener voz en las historias toman el protagonismo. La obra es un buen relato de los bajos fondos egipcios, algo que yo agradezco mucho. Gracias a trabajos como este tenemos un pequeño registro de las formas de vida de los que no tienen historia. Por momentos me recordó a Siete Cajas, la película paraguaya, a la que, por cierto, también dedicamos un vídeo. De momento no os quiero contar mucho sobre ella porque puede que tarde o temprano acabaré haciéndola pues todo un homenaje. Solo un año más tarde, en 1959, se realiza la Oración del Ruiseñor. Y aquí se inicia una de las grandes temáticas del cine egipcio. Mujeres vengándose de la injusticia. Algo que se repetirá recurrentemente y que en este vídeo veremos varias veces. Ana es una joven que ha visto cómo su tío acaba con la vida de su hermana mayor. El hombre tenía intenciones turbias con la chica y ella no se dejó. Su madre exime de culpa al asesino, con lo típico del ella se lo buscó y se merece morir porque deshonró a la familia. En cambio, Ana no piensa igual y quiere tomarse la justicia por su mano. Así que traza un plan, irse a vivir a la casa del verdugo. Se hace pasar por empleada doméstica y lo intenta envenenar varias veces, sin demasiado éxito. Así que va rediseñando nuevos planes. El tipo se siente atraído por ella. Yana ve la oportunidad así de destruir su vida. Tal vez no sea capaz de asesinarlo, pero ay, sí de arruinarlo. Es una cinta que permite ver la forma de vida, los oficios y la cotidianidad de la mujer trabajadora egipcia. Y que nos habla de un mundo de tabús, prejuicios y de presión social y moral. Hay otra que se hizo unos 10 años después, en 1969, titulada La momia. Nada que ver con las de Hollywood. Si os gusta el tema de la arqueología, el antiguo Egipto y la cultura extinta, esta es vuestra peli. A mí me dejó cautivado. Juega mucho con lo místico y está repleta de frases profundas que nos hablan de cómo otros pueblos entendían la fe, la religión y su relación con el mundo. Tanto en lo físico como en lo espiritual. Está basada en hechos reales y habla sobre los últimos grandes saqueadores de tumbas. El argumento es interesantísimo y cuenta la historia de un chico que está atrapado por una situación. Él forma parte de una familia de ladrones de sarcófagos. Su padre, su abuelo y todos sus ancestros lo han sido. Esas son sus raíces, es su identidad. Pero, por otro lado, no está cegado por lo material como si lo está a su gente, lo que le permite cuestionarse ciertas cosas como, oye, ¿esto de los saqueos también está destruyendo mis raíces y mi identidad? Así que el tipo se encuentra en una encrucijada. Haga lo que haga, perderá un poco de lo que es su esencia. En medias de todo eso, encontramos también cómo secretos milenarios y objetos cargados de valor mágico y simbólico son destruidos solo por la avaricia. Ay, pero no os creáis que todo el buen cine egipcio pertenece a su edad de oro, fechada en los 50 y en los 60. En los últimos años han lanzado unas cuantas que merecen que les prestemos un poco de atención. En el año 2006 se estrena El edificio Jacobian, cinta que mantiene un poco la idea de película coral que vimos en Estación Central del Cairo. El bloque es el protagonista principal de esta historia. Por cierto, es un sitio real situado en el centro del Cairo y que, al igual que en la ficción, funciona como casa de huéspedes. La edificación se levantó en 1934 con la ilusión de la independencia y fue destinada a burócratas ricos. Con la revolución de 1952, la gente de poder abandonó la ciudad y el edificio pasó a estar habitado por clase media.
poco a poco fue degradándose por el paso del tiempo, y así cada vez llegaron inquilinos de clases más bajas. Dios, si alguna vez llego hasta el Cairo, intentaré acceder al edificio y colarme para enseñároslo, os lo prometo. La historia está sacada de una novela escrita en 2002 y que fue un auténtico éxito. Vendió más de 100.000 ejemplares y se tradujo a 19 idiomas. Su impacto se debió a que se habla sin tapujos sobre la corrupción política, la represión policial, el fanatismo religioso, la pobreza y la hipocresía moral. Entre los personajes nos encontramos gente muy variopinta que servirá para hacer una radiografía de cómo es la sociedad egipcia. Encontraremos un alcohólico, una dependiente desilusionada con su vida, un joven homosexual, un periodista que se encarga de temas sórdidos, un empresario, un vendedor de drogas y, en el fondo, tenemos una metáfora de cómo es la población de allí. Y continúo con El Cairo 678. Basada en hechos reales, cuenta la historia de tres mujeres que no se conocen, pero que comparten algo en común. Las tres han sufrido el abuso por parte de hombres y las tres van a buscar la manera de vengarse. Lo mencioné antes, cuando hablé sobre la oración del ruiseñor. El tema de las justas venganzas a manos de mujeres que sufren de la cotidianidad horrible es bastante habitual. Algo que seguro a más de uno le sorprende si piensa que se trata de cine árabe. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentarán y que las hará cruzar la línea es cómo se criminaliza a las víctimas mientras que se protege a los agresores. En el año 2016, Mohamed Diab, que es el mismo director que dirigió El Cairo 678, realiza Choque, una durísima cinta que mete el dedo en la llaga y que habla del abuso policial y de la represión. Está ambientada 2 años más tarde de las protestas de la primavera árabe del año 2011. Y el argumento sería el siguiente. La policía detiene y encierra a un grupo grande de manifestantes dentro de un furgón durante un día de disturbios. Para las autoridades son lo mismo, pero dentro hay muchas ideologías. Lo curioso de este metraje es que transcurre íntegramente dentro del propio furgón policial. Se verán conflictos, rivalidades, rencillas antiguas, pero también que tendrán que estar unidos para poder superar la durísima situación que es estar encerrados por los guardias. Y bueno, esta sería una pequeñísima presentación sobre cine egipcio, y yo que sé, si hay alguna que os llame especialmente la atención, solo decídmelo en los comentarios, que yo me encargo de darle una vuelta al tema. ¿Os imagináis lo maravilloso que sería que en los Viajando por el Cine pudiese visitar de carne y hueso los sitios de los que hablo? Es más, ¿os imagináis lo guapo que sería que hiciese un Hablando por el Cine de Egipto y que el próximo vídeo fuese ahí yo en Egipto? Sería la hostia. En fin, soy Albasu, estás en La Filmo y nos vemos en los vídeos. Hoy la miniatura del vídeo la pone Susu, conejo plateado. Pasaros a ver su trabajo, que está bien bonito. Ah, y además también hace tatus. Sus redes las tenéis en la descripción.